chido. ¿Y este para qué es, pay? Para los banquitos. Ya son los bancos. Don Lino, yo lo que digo es cómo hacen las patitas. Sí, ¿eh? Yo tengo falta que conseguir las reglitas, porque las reglitas quiere como así de anchito, ¿no? Al ancho que están. Que están ese banquito. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer, altos o así chiquitos también? La paciencia, Don Lino. Con machete cuesta, sí. O sea que la esquina se la quité con serrucho, ¿no? Pero ya para remediarlo con machete. Ya lo que está haciendo. Don Lino, pero no cuesta porque usted ¿qué hace que nos fuimos y no había hecho ni uno? Y ya lleva tres, ¿no? Sí. Ah, tengo el otro. ¿Y bien redondito? ¿Dónde? Don Lino, si usted esos los lija y les pone así como barniz, un subañito de barniz. Quedan bonitos ese. Vieran que quedan bonitos, sí. Y los puede vender. ¿Sabe qué debería de hacer también? Sillitas. ¿De qué madera? No, hombre, cuando tenga oportunidad. Porque esas sillitas de madera ya no hay. Sí, ya no hay. No. La que tenía antes era mi tía Chus. La que sí. Ajá, ella como tenía de esas sillitas. Y así como tiene esos banquitos, Don Lino, pues ella tenía bastante también. Sí, esto, pasarle el hija, ven. Qué bien finito, ¿verdad? Mi tía Chus, la esposa de mi tío Sabino. Don Lino, y la madera viera que vale, porque yo fui a hacerle favor a un suscriptor a traerle un trozo de aguate. Pero es en forma de silla, ese trozo. Mira qué bonito. Solo porque tiene una media brocha de barniz. A 250 se lo dieron. Sí, es caro. Y es así, mire, chiquitito. Pero es así como en forma de sillita. Mira qué bonito. Sí. ¿Para qué está empezando? Lo voy ahorita a tallar, pues. Voy a comprar lija y la voy a pasar aquí. Bien talladitos, ¿qué? A quedar bien finitos. Tiene arte, Don Lino. O sea, una subpintadita. O sea que Don Lino no trae solo para hacer videos, sino que trae también para carpintero. No, pero le digo, pues, que si él se pone a hacer así. Mira esta mesa, yo la hice. Ah, usted la hizo. Sí, la que está adentro. No traigo arte, papayazo. La que está adentro yo la hice también. Nosotros también. Hay banquitos también, pero caerle mal a la gente. Como hablaba, que está cara la madera. Sí, cabal. Bueno, Don Lino, fíjese que el día de hoy vamos a vender a la Celia, el que quiera comprarla está a la venta. Ay, sí. Dios, por favor, que haya uno. ¿Quién no la va a comprarse? Y de ¿será? Mi número de teléfono, su número de teléfono, Brian, que el que esté interesado. Para más información, decimos. Ajá. Ahí está mi número. Vaya, entonces diga, pues, que me quiere información. Solo diga cuánto es lo que va a valer la Celia. ¿Voy a la comprar? Ya. Ya va a bajar el avión. Dice aquí. Mira, me gusta quitarle esos papelitos. Pues. Hay un video donde yo hice de unas cosas de eso. Lea lo que dice. Le dije yo que. Ah, sí, aquí dice la licenciada que tenemos que apresurarnos. Dice eso. Bueno. Antes que nada, quiero contarles que saqué el presupuesto, porque recuerdan, en un video solo dijimos solo mandé la foto donde decía 35 bolsas de monocapa, 4 bolsas de cemento, 2 tubos de 2x1. Entonces, en 35 bolsas de monocapa se gastan 2,450. En 4 bolsas de cemento se gastan 292. En 2 tubos se gastan 280. En mano de obra se gastan 2,070. Hace un total de 5,092 quetzales. Pero como la señora Olga no está, no sé si se fue de vacaciones o se fue lejos. Solo me dijo cuando regrese, te mando el resto. Entonces, ahorita solo mandó la cantidad de 2,000 quetzales. Entonces le voy a hacer la entrega a Don Lino, como siempre, que lo aguarde él. Este es para el proyecto del repello. Me llegas. Sacó el teléfono.
Uno. Al respecto de la casita. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Bueno, don Dino, bueno, su expresión ahí, pues, y doña Miki también. Pues la verdad, muchísimas gracias a la señorita Olga por este gran apoyo que me está brindando, ¿verdad? Que la verdad, no hay en qué manera agradecerle, ¿verdad? Porque la verdad, es demasiada la bendición que ella me está mandando a mí, pero estoy muy agradecido con Dios y con ella por este gran apoyo para mi casita, porque la verdad que ella me comenzó a ayudar desde cuando comenzamos a juntar para la lámina y me dio bastante y el resto lo puso la señora Lisa. Muchísimas gracias. Y la señora Olga aportó los 3,500 para echarle el piso a la casa, ¿va? Sí, y ahorita me mandó estos 2,000 quetzales, muchísimas gracias, va, de todo corazón, yo le agradezco mucho a ella, va, que le pido bendiciones a Dios para ella, donde quiera que ella se encuentre, Dios que me la bendiga, que la proteja de todo y que la guarde en su camino. Si anda fuera de casa, pues mayormente que Dios guarde su salida hasta su regreso a su casa, va, muchísimas gracias. De todo corazón. Y le voy a guardar este dinerito. Y gracias por confiar en Brian, que él me viene a entregar dinero mío. Ahorita yo lo guardo. Y cuando él me diga vamos a comprar el material, lo voy a comprar y vamos a hacer el trabajito. Estoy muy contento porque gracias a Dios la casita ya está enlaminada. Ajá. Ya se mira diferente porque ya tiene su piso adentro, tiene lámina. Está muy bonita. ¿Ya pusieron la puerta de la ventana? Ya está puesta la puerta de la ventana. Fíjese, don Nino, que ella me estaba diciendo que ahorita va a mandar para el repello. Luego le va a echar una su pintadita a la casa. Qué bueno. Y no sé si ella aún sigue todavía en el plan de echarle cerámico, y si no, pues ella, con lo que ha hecho, pues ya es bastante. Sí, es bastante lo que ella ha hecho. Pero fíjense que, lo iba a decir yo, pero que lo diga mejor don Lino. Don Lino también me estaba diciendo de que, así como ahí, miren, yo les voy a decir algo. Mejor díganle a don Lino de que me dijo, supongo. Ah, sí, o sea que mire, pues nosotros ahorita, como le digo a ella, ahorita estamos... Me da vergüenza decirlo, pero como es la verdad, va, de todo necesitado, porque nosotros ahorita queremos ya, gracias a Dios la casita ya está, por decir así, va. Porque ya esto es para el repello, pues bendito sea Dios, va, que y la voluntad de la señora Olga que tiene, va, que me va a ayudar para el repello, muchísimas gracias, pero como le decía yo, si Dios ve que lo que... me urge ahí también para pasar para allá, es el pozo. Ah, pero el pozo no se puede hacer en estos días ahorita. No va. No, dice que quiere más adelantito, porque si lo hacen ahorita se seca. Dice que el pozo se puede, estaba diciendo don Lino que el pozo se puede hacer a finales de febrero. De febrero. Marzo. A principio de marzo. Y en abril todavía. Ah. Es sí, el mero punto de hacer pozo. Porque el agua está hasta abajo. Y entonces... Si haces un pozo ahorita, se da cuenta que se secó el pozo. Este pozo que está aquí en marzo, tiempo, 6. En marzo lo hicieron aquí. En marzo, sí. Y por eso se le fueron 9 tubos. Pues tiene agua. Pero yo les voy a decir algo. Allá no se van a ir 9 tubos. Allá se van a ir como 6 tubos. Más aunque menos. Esté en sí. El mes de, ¿cómo se llama?
porque ella es a la par, creo que pasa al río. Es cierto. Ah, sí, allá es, agarra vena. Sí. Allá, miren, pues si lo hacen ahorita, la de 3-4 tubos van a encontrar agua. Exacto. Y aunque le dé el motor y le dé y le dé y le dé, no van a secar ese pozo. Así es. Pues a eso vamos. Y otra cosa que también, fíjense que no es aprovecharme de las personas, ¿va? Pero la verdad que, como les repito, que necesidades tenemos. Y eso de la luz también, pero como le digo a ella, para mí, yo todo el tiempo que he crecido, hemos crecido sin energía eléctrica. Ajá, porque todo el tiempo que vivimos aquí en la aldea, cuando no había luz eléctrica, bueno, puro oscuro estuvimos, pero el agüita sí es muy indispensable. Ajá, muy necesario, porque sin el agua no vive uno. Y ahora la luz, ya sería más después. Cuando Dios me eche de su bendición, que de ser la pilastra ahí y bajar la luz. Doña Michi, ¿algo que quiera decir? Pues yo estoy muy agradecida con la señora Olga, porque es una gran persona dulce, pues, porque ella nunca ha hablado más de nosotros, y mire, ella es la que lo está apoyando más en todo. Y la señora Elisa va también, que los ayudó bastante. Estoy muy agradecida con ella porque es una gran persona. Y de buen corazón, va, porque nunca nos tenía nosotros aquello que tener una casita ahorita está chula la casita. Y yo le doy muchas gracias a Dios y a la señora, porque yo nunca jamás en el tiempo que he vivido con Don Lino, jamás he vivido en una casa así. Ajá, y por la gran bendición de Dios y ella, sus fuerzas que ella, porque ella de todas maneras, esté donde esté, ella trabaja para deber de mandar el dinero. Y pues yo estoy muy agradecida con ella, que Diosito lindo me la cuide donde ella anda trabajando, Dios que me la protege. Y Diosito lindo tiene que derramar bendiciones para ella y para su familia. Porque es una gran persona para mí, pues, porque ¿qué persona se va a preocupar por uno? Nadie. Entonces, pues yo estoy muy agradecida por todo y Diosito lindo que me la cuide donde ella ande. Y esas son mis palabras que le deseo para ella. Fíjense que ella ha venido, prácticamente ella va terminó la casa, terminó todo lo que hacía falta, piso, y por poquito y no alcanzaba el piso para el techo, Maulín. Sí, ajá, como todo está acá. Dios, don. Todo está acá. Ahorita, y Dios. Aquí estoy yo, ¿sí? Es que se acuerda que la vez pasada cuando hicimos aquel presupuesto en la talanquera, cuando yo le dije que eran 7 láminas. Ajá, así parece que es el presupuesto usted. Que si ya cuando vino Nata y vino Lili, 8 láminas. Con 7 láminas no le queda lerva a ningún lado. Sí, 8 láminas se metieron. Sí, uh-huh. Bueno. Okay. Entonces, gracias, señor Olga. Nosotros nos vamos a retirar y estamos pendientes a lo que más del resto es. Sí, muchas gracias, señorito Olga. Dios que me la guarde y me la bendiga donde quiera que se encuentre. Ok, nos esperamos de acá.